¿Quién está en casa? ¿Quién llama? ¡Abre! ¿Quién eres? Amor. ¿Qué quieres? A tu vida y fama. Va con Dios, que ya tu llama no me causa más dolor. ¿No sabes que a muchos años que de ti me hallo leso? Porque tus dulces engaños me han fecho no menos daños que el mundo de quien me quejo. Despláceme tu porfía, no consiento tal olvido, que no cabe en cortesía deshacer la compañía después que es el pan comido. Y pues eres bien criado, no sigas villanos modos. Ábreme y después de entrado, que sea el mal que te he causado, que justicia hay para todos. Entra, si entrar te place, y sé breve en el hablar, porque el mucho dilatar es cosa que me desplace. Soy contenta pues te place, en todo quiero obedecerte, pero si no te desplace, dime qué causa te hace ultrajarme de tal suerte. ¿Quieres que claro lo diga? Dilo sin ningún recelo. ¡Oh cárcel de los humanos! Ya muestras, por dichos llanos, no estimar honra ni mengua. Eres un fuego escondido que las entrañas abrasa. Eres tan entremetido que sin ser más conocido te haces señor de casa. Eres sabroso veneno, amago dulce y suave. Fiebre, frío de continuo, piloto que sin más tino lleva lo quiere la nave. Es tu pena tanto fuerte que cualquier otra se olvida. Atormentas de tal suerte que siendo quien es la muerte la haces tomar por vida. Te falta viejo el aliento. No pienses con tus furores quitarme de esta contienda. Mas lo que me da dolores es que entre tantos amadores no hay uno que me defienda. ¿Quién ha de tornar por ti siendo tirano tan duro? No dudarás cuando vieres los bienes que en mí se encierran. Si no, dime sin pasiones. ¿Quién hace las invenciones, las músicas y canciones? Los donaires y los motes. ¿Quién hace los suaves olores, los perfumes y los aceites? ¿Y quién hace los dulces sabores, los agradables colores y los delicados afeites? Puede ser que en tantos días hayas mudado costumbre. Mas cuando tú me regías, yo sé bien que ser solías una amarga servidumbre. Y las manos, y caro, y caro, y caro.